encontramos en Higuerote para ir a las costas y agarrar el bus para ir a Chuspas. Chuspa es una población de la parroquia de Carhuao, del municipio Varga, el estado La Guaira, Venezuela. La población es un pueblo pesquero con atractivo turístico y se puede llegar por la carretera desde La Guaira o por el oeste desde Higuerote, en el estado Miranda. Y ya nos encontramos en Chuspa, así que quiero invitarlos el día de hoy a nuestra aventura. Y aquí vamos de camino a la posada Mar de Plata, donde serás atendido por sus mismos dueños, donde ofrecen unas habitaciones cómodas, un ambiente acogedor y familiar, donde podrás descansar y disfrutar de tus vacaciones. Y aquí nos encontramos comiendo estas ricas empanadas, así que se las recomiendo. Y disfrutando de esta hermosa vista. En este recorrido encontramos un sitio acogedor y tranquilo. Es un ambiente familiar donde encontrarás una vegetación abundante. Es un lugar que no puede dejar de admirar, donde te desconectarás y reconectarás con la naturaleza y nuestras costas, en ver sus amaneceres y atardeceres. La plaza llamada Francisco Fajardo contiene la historia de esta población. Él es el señor Muchito. Él es el señor Muchito. ¿Cuántos años tiene? Ahí donde está Sasaiba. Aproximadamente, ¿cuántos años tiene ese samán? Más de 300 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás ese árbol esté cuando Francisco Fajardo en 1545, sí, 1545 fue fundado este pueblo. Ya estaba ese árbol. El árbol que está allá abajo. Y ahí estaba el cementerio también. Cuéntame un poco con el estadio de acá. Bueno, este estadio sí es nuevo, porque este estadio era primero, como te dijeron, de puro malla. Entendía por puro viejo que ya ha muerto, pues pelotero, que está muerto, pero la nueva generación. Estos peloteros nuevos se hicieron aquí, que son de la sabana, pero se hicieron aquí. ¿Me entiendes? Yo era ya casi con el Caracas, no te estoy metiendo. El mismo cuña primero jugó aquí y después. Eso. Hable de sitio profesional. Hable. ¿Cuántos peloteros han salido de aquí? Bueno, de aquí han salido, estoy aquí. Los Romeros salieron tres piches primero, son los mapatares que no quisieron tener. Salió Raymundo Reynoso. Por los ojos. Por la ciudad de la Empedrada. Los primeros peloteros profesionales que salieron de aquí, de la costa. Después esos peloteros, que en la sabana se han hecho aquí en Chuspa, lo que pasa es que en la sabana ya aquí. Inclusive el último que está ahí, es uno que vive aquí dos casas más adelante, que más en Sur, Vargas. Que está jugando por Caracas. Ese es igual, la jugada del Caracas. Ese pinche, ese hijo de otro de aquí. Ajá. Cardona. Cardona, hijo de otro de aquí. Los Cardona no. Es un pueblo con mucha historia para contar, agradecida con los testimonios de sus habitantes. ¿Sabías que la iglesia Virgen del Rosario de Chuspa fue construida para la década de los 70? Esta iglesia es parte fundamental del patrimonio cultural y religioso de sus habitantes. También se dice
que fue construida por sus mismos pobladores. Y aquí nos dirigimos a los colegios más cercanos de Chuspa. En la comunidad de Chuspa están funcionando tres instituciones. La escuela inicial, que es el Simoncito Macario Romero, que queda en toda la entrada de la comunidad, en la calle Real de Chuspa. La escuela integral bolivariana, que es primaria. Y aparte de la escuela primaria, en estas mismas instalaciones funciona el Liceo Cacique Paisana, que es educación media. Esas son tres instituciones con las que contamos nosotros. Aparte de esto, tenemos el apoyo de Infocentro, ¿sabes? Que también lo que es un recurso para que los niños puedan acceder a su educación. Mientras hacemos nuestro recorrido por estas hermosas playas, que posee agua cristalina y una relajada arena estupendamente suave, al cual disfrutarás y pasarás un día inolvidable. Chuspa es un lugar pesquero muy importante. Se caracteriza por sus altas diversidades, potencialidad en su actividad pesquera. Y ya llegó la noche, así que vamos a compartir un ratito en este pueblo hermoso. Aquí la gente es súper amable, súper chévere y de verdad que me llevo un lindo recuerdo de aquella Chuspa. Todo el mundo está en amor y paz aquí, todo es paz, alegría. Todo el mundo está sonriendo, si no tienes algo te ayuda. O sea, la armonía que hay en este pueblo. Es un pueblo demasiado grandioso, donde el que viene medita y le cambia su vida. Reflexiona y cambia la vida de cualquier persona. La mía me la cambió este pueblo. Por eso que este pueblo es grandioso. Así que los invito a conocer Chuspa y bueno, ahorita les voy a dejar varias tomas para que lo vean. Tiene una tradición de cada año. Hacen sus fiestas de tambores, celebran San Juan, y así que esta noche vamos a disfrutar de estos tambores. Así que vamos. Señores, y el día de hoy vamos a la parroquia de Caruao. Así que vamos. ¿Sabías que Caruao es una de las 11 parroquias que conforma el municipio Vargas? Caruao significa el llegado al mar o cercano al mar, donde el mar y el río bailan el son del tambor. Es emblemático por su cultivo de cacao y su marca Caruao, son de buena calidad. Caruao se caracteriza por ser un pueblo tranquilo y de gente amable y respetuosa, y ofrecen varios atractivos turísticos sumergidos en una reserva naturales. Y llega la mañana y el día de hoy vamos rumbo hacia el pueblo de La Sabana. Aquí en La Sabana es un paraíso natural y cuenta con la iglesia de San José. Y nos dirigimos al Liceo
bolivariano Caruao. Hola, amiguitas, nos encontramos con la subdirectora. Decir, cuéntanos un poquito sobre esta institución y bueno, cuándo está fundada. Ok, encantada. Estamos en el plantel Liceo Bolivariano Caruao. Tiene nombre de la parroquia y se encuentra ubicado específicamente en la comunidad de La Sabana. Este plantel está fundado desde 1980. Actualmente yo me encuentro laborando desde hace 20 años. Somos una comunidad, somos una parroquia súper afortunada, ya que contamos con una región geográfica fabulosa. Tenemos playas maravillosas, tenemos ríos espectaculares y que son del agrado y del disfrute de todos nuestros turistas y de nuestra comunidad. Ok, profe, cuéntanos un poquito de un lugar donde el turístico recomendaría ir aquí en La Sabana. Aquí en la comunidad de La Sabana tenemos un río que se le dice, lleva por nombre El Chorrerón. Es una cascada que es bellísima, donde está muy cerca de la comunidad. Es un paisaje espectacular, que encanta, que enamora, y está en la entrada prácticamente hacia La Sabana. Dentro de esos ríos tenemos gran cantidad de ríos como Caño Amarillo, tenemos el río del Paso, tenemos cualquier cantidad de ríos que emanan de la montaña, con muchos nombres y con un paisaje espectacular. Muchísimas gracias. Y el pueblo vio nacer a uno de los peloteros y beisbolistas más importante de Venezuela. En particular, su nombre es Ronald Acuña. Y un dato curioso, el pueblo no está a nivel del mar, sino en una elevación de 20 metros, a la cual permite una linda vista a la playa desde un mirador cercano. Llegó el momento de la despedida de este paraíso y agradeciendo la amabilidad y generosidad de este pueblo que te deja con huellas inolvidables, a la cual agradezco enormemente, contagiando de amor y alegría y con muchas ganas de volver y seguir contagiándome nuevamente de este hermoso paraíso. Si deseas seguir viendo videos así, suscríbete a mi canal y dale like a la campanita para que Karen siga subiendo un nuevo video.